Estamos en vivo para Telenor. Siquio, dime. ¿Le está haciendo una pregunta? Sí, Siquio, sobre este proceso ya preliminar, ¿cómo valora usted la votación que ha recibido hasta el momento, los datos que manejan? Mira, en primer lugar yo debo darle las gracias al pueblo de San Francisco de Macorís, porque hasta donde hemos ido contando los votos, yo voy por arriba de un 60%. Tengo una proyección de terminar en un 60, 50 y pico largo. Pero de luego yo voy a esperar que se cuenten el 100% de los votos para dar un número definitivo. Estoy dando las gracias por adelantado, porque prácticamente la proyección que lleva es que ya yo gané la alcaldía. ¿Manejan ustedes ya los datos dentro en su centro de cómputo? ¿Qué manejan? ¿Qué datos frescos? Bueno, hasta donde han computado, en este momento yo llevo un 70%. No, digo del partido, de lo que tenemos acá, de la información que ha manejado acá. Un 64% de las actas que se han computado. Por eso que yo digo que debo determinar con un promedio de un 60%. Tal como decían las encuestas. Sí, que hoy, ¿cómo va? La última encuesta que yo le di a conocer a la prensa fue 58-34. ¿Cómo valora usted ya el montaje de estas elecciones, el proceso, cómo su valoración, cómo ha sido? Bueno, lo que nosotros aspiramos, porque nosotros somos protectores de la democracia, y fueron en bastante orden. Hubo un factor de un porcentaje menos de personas que asistieron a votar, pero es por el temor que mucha gente tiene del virus que anda, y que dieron esa noticia un par de días antes y se atuvo una gran parte de la ciudadanía de ir a votar. Pero yo, ¿qué le puedo decir a mi pueblo? Yo he buscado la alcaldía para cumplir. O sea, yo lo que tengo es un reto y un compromiso con mi pueblo de hacer una alcaldía junto con mi compañera de boleta, la vicealcaldesa, como se merece San Francisco de Macorís. Y continuar lo que es la transparencia, porque debo decirlo, porque la actual alcaldía ha sido una alcaldía buena, ha cumplido con las obras en San Francisco y acompañado de una gran transparencia en el manejo de los fondos municipales. Bien, ahí lograron escuchar las declaraciones de Siquio NG de la Rosa, candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno, el cual se encuentra acompañado de diversas decenas de dirigentes acá en este local del Partido Revolucionario Moderno. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes una vez al estudio. Bueno, Joanny, ahí vimos